Hola a todos y bienvenidos al Día de la Guerra. Hoy comienza una guerra contra la Alianza Guar. Resulta que hemos estado hablando con su líder y no quiere, pues, directamente pactar nada. Lleva días hablando con otros miembros. Guerra, quiero atacar, quiero hacer esto, y nos ataca. Construimos una torre, viene a destruirnos los constructores. Hacemos una recolección y viene a destruirnos los recolectores. Vamos a otra alianza y nos destruye también. Digo, tío, mira, además es que nos está estorbando por aquí. Así que la torre se va a finalizar, os digo ahora mismo, en 3, en 2, en 1, y ahora todos en bola hacia su zona sin que se retiren los constructores. Es muy importante que los constructores no se retiren y empecemos a destruir. Marchamos y con el otro también marchamos. Que no se retiren. Que no te retires, quédate aquí conmigo, hombre. Quédate aquí conmigo. Luego cambio tropa o luego traigo otra o lo que sea. Venga, destruir la otra, perfecto. Atacar en bola, en bola. Antes habían hecho una bola aquí. Están llegando por aquí otras tropas de los enemigos. En cuanto destruyamos esta fortaleza, hasta luego la alianza, porque un muerto ya no se puede levantar. Es algo que dice bastante mi clan y bastante nuestra alianza. Ya pone destruir, vamos todos en camino. Y si yo veo a alguien que nos está atacando, pues seguramente le atacaré y le reventaré las tropas. No soy tochísimo, ni soy una ballena, pero estamos aprendiendo a jugar. La fortaleza es el centro, el núcleo de su alianza. ¿Qué pasa cuando la destruyes? Que se quedan totalmente perdidos y tendrían que construir otra fortaleza en otro sitio. Tiene 200.000 de vida. Le estamos bajando la vida a 25, 28 por segundo. Ahora 20... que no se ve bien ese rojo con el azul de fondo. Bueno, en total serán 2 horas atacando a full. Tendremos que recuperar torres y demás. Y fijaros cómo nos están llegando los enemigos, pero nada más verlos los estamos aniquilando. Le estamos pegando absolutamente todos. Ojalá pudieran venir también los de Nuisance 2, que están aquí ayudándonos, pero no pueden ir a atacar la fortaleza. No pasa nada, también ha venido gente de Nuisance 3, que están aquí. Bueno, estos son la 4, la 3 está aquí. Y estamos todos haciendo piña. Vamos a darle con todo. Este es el vídeo de reventando una alianza enemigo, así que quédate y disfruta con nosotros. Amigos, en este momento estamos a tope con la fortaleza. Y un consejo muy importante, tus tropas irán a tu castillo y volverán. Entonces, en esa ida y en esa vuelta, vigílalas, porque el enemigo puede estar moviéndose y ataca a esas tropas tuyas que simplemente están yendo a tu castillo y están volviendo y no se están defendiendo y te las destruyen. Por lo cual, muy atento a todo el camino de tus tropas. Nos hemos puesto a tope a atacar, la infantería delante, los magos detrás, y quiero enseñaros que en 1 hora y 20 minutos caerá esa fortaleza. Le estamos dando con todo y actualmente le hacemos 39 por segundo de daño, o sea, hasta abajo, y la tumbaremos en el suelo. Creo que es el momento de explicar cómo hemos llegado a esta situación, ¿vale? Respectivamente y estratégicamente. Bien, nosotros nos colocamos en esta posición para coger el oso. Luego ellos llegaron y pusieron esto aquí. Nosotros ya teníamos la fortaleza construida, ¿vale? Entonces, nuestra idea era ir a por este oso, que bueno, está ITA, que ya veremos qué hacemos en el futuro con ellos, y este pájaro y este gigante. Hablamos con ellos, empezaron a atacarnos y demás, oye, vamos a pactar tal cual, y dijimos, vale, pues bueno, nosotros vamos a seguir a pociar nuestro oso. Fijaros que hemos construido por ahí 6 torres, luego hacia el pájaro, construimos aquí una torre, y empezaron ya a atacar a nuestras torres. Entonces, estratégicamente lo que se hizo fue una torre aquí, ¿vale? Otra torre aquí, y vamos a seguir construyendo hacia el pájaro, pero siguió y siguió todavía más su líder atacándonos. Bueno, su líder, Spectra, Joker, etcétera, a nuestros compañeros, a nuestra alianza. Entonces se decidió colocar aquí una torre, esa torre que veis aquí, pegada a nuestra fortaleza, ¿vale? Y luego otra torre muy, muy abajo, fijaros que está en la esquina de su fortaleza, de nuestra torre y del oso. ¿Por qué se hace esto? Porque de esta manera colinda ya nuestro territorio con su fortaleza y la podemos atacar directamente, ¿vale? Esto es algo muy importante, que es la única manera de poder atacar a una fortaleza de la alianza que nosotros queremos destruir en este caso. Y añadiendo que... y añadido a esto, esta torre se colocó aquí porque pega con el territorio de la fortaleza y con el territorio de esta torre. Por lo cual, en cuanto tumbemos en el suelo la fortaleza,
vamos a tumbar en el suelo esta torre. Y seguidamente, nuestra intención, como ya sabéis, es ir a por el oso. Así que iremos a por el oso destruyendo una por una todas sus torres, a no ser que se vayan, abandonen o construyan la fortaleza que le vamos a destruir en otra parte de todo Núbula, ¿vale? Y nosotros ya pues dejaremos ahí las torres o ya veremos lo que hacemos. Y nos vendremos por aquí, porque aquí hay otro TW, que la verdad es que, bueno, no sé qué están haciendo. Hay tres personas construyendo eso, que van a tardar. Os lo voy a decir cuánto van a tardar, porque la verdad es que le queda tiempo, 7 horas. Así que, bueno, mucha suerte y seguimos destruyendo, amiguetes. Fijaros otra cosa muy interesante. Todo el mundo que puede estar pegando a la fortaleza, le está pegando. Es que ya no hay más hueco físicamente. Y después están todos los que están protegiendo por si viene, yo qué sé, alguien de la alianza enemiga, aunque ya han intentado venir con todo y lo hemos reventado. Muy importante, los héroes que no son ingenieros se cansan destruyendo, así que dejar hueco a la infantería. Y si tenéis magos, como yo por ejemplo, los he sacado para que entre la infantería y ahí seguimos destruyendo. Mi gente, ya le hemos hecho un 30%. Y os voy a decir una cosa justo en este momento. Si os están atacando la alianza, tenéis que montar una estrategia defensiva. Y hasta que no la tumben, no la vais a perder. ¿Qué significa esto? Que hasta que la fortaleza no esté al 0%, no una fortaleza eliminada. Hasta el último minuto, no una fortaleza en el suelo. Por lo cual, si cuando quede un 5% vienen y nos quitan y nos sacan de aquí, nosotros habremos perdido tropas, habremos perdido tiempo, habremos perdido todas las estrategias que hemos hecho hoy para llegar hasta aquí, por lo cual hay que estar hasta el último minuto activo sin cesar, porque nos pueden sacar en cualquier momento. Si tú estás siendo atacado, intenta hacer bola con tu alianza y atacar todos a la vez. Amigos, son prácticamente una hora para poder tumbar. Una hora y media, nosotros ya nos quedan 56 minutos, por lo cual intenta defender con toda la fuerza y no te asustes cuando empiecen a atacarte, porque necesitan mucho, mucho, mucho tiempo. Mi gente, llevamos 23% de destrucción. Ahora el 10%. Quedan muy pocos minutos y estará tumbada en el suelo esta fortaleza. 5%, amigos. Solamente el 5%. No os lo vais a creer. Solamente queda un minuto. 40 segundos exactamente. Están llegando algunas tropas enemigas, pero no están haciendo mucho más. Os comunico que no va a terminar nuestra guerra en este momento, porque vamos a seguir a tope. Fijaros que ya lo estamos celebrando todos. Hemos llegado en el momento exacto. Me alegra mucho compartirlo con todos vosotros y que lo estéis disfrutando. Y aquí llega. Solamente quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Hasta luego! Y que nadie se vaya, porque nuestras tropas se van a quedar aquí con nosotros, porque nos dirigimos a reventar esta torre. Que empiece la destrucción. Fijaros que aparece 1,80 daño por segundo Waldir, que es lo que he explicado antes. No es ingeniería, pero este sí. Fijaros, 26.000 de ingeniería. Le doy y Waldir se viene en esta posición para proteger que no nos ataquen, ¿vale? Fijaros que pusimos la torre y efectivamente al derrumbar ya su fortaleza, que me sigue saliendo si amplío, bueno, si me alejo del mapa, nuestra torre que colocamos aquí al principio de este vídeo colinda y toca con este territorio, por lo cual venimos a derrumbar esta torre. Las torres tienen menos vida que la fortaleza, exactamente tienen 60.000 de vida. Están llegando ahora mismo todas las tropas de nuestra alianza, que desde aquí le doy las felicidades por destruir la alianza de War. Y ya no pueden construir, sin tener la fortaleza no pueden construir torres. Lo único que les queda es construir otra fortaleza. ¿Lo harán? Vamos a descubrirlo. Nos alejamos. Por ahora no se ve otra fortaleza por aquí abajo. Y fijaros que ha perdido el color que antes tenía.
Nosotros tenemos color amarillo, este por ejemplo el naranja, este morado, morado, por aquí rojo, verde, etcétera, ¿no? Aquí todo esto estaba de azul, si no recuerdo mal, el color que tenía. Y bueno, pues ha llegado el momento y estamos aquí ahora mismo atacando a la torre y defendiendo las tropas que puedan venir. Después de esto, lo que haremos será investigar en nuestra alianza las torres bombarderas y lanzarán a volar sus aldeas, sus castillos. Solamente 30 minutos y esta torre también estará en el subsuelo. Solamente 30 minutos y esta torre estará en el suelo. ¡Vamos, Ninsenses! ¡Somos los mejores! ¡Felicidades a todos! Objetivos de este vídeo han sido conseguidos. En menos de 30 segundos tumbaremos esta torre de la alianza enemiga a la cual hoy le hemos abierto una disputa. Estamos en guerra con War. Es que además se llama War. War es una palabra inglesa que es guerra. Por lo cual hemos venido a darle con todo. Aquí está la alianza que ya no tiene y he puesto felicidades a todos, buen trabajo. En menos de nada, 20 segundos ya tumbaremos esto. Ahí lo estáis viendo. Voy a seguir pegándole a tope. Y ahí está, torre para el suelo. La alianza NSF ha destruido la torreta de la alianza War. Ahí está saliendo. Vale, pues ya le hemos quitado otro territorio. Actualmente, ahora no han construido otra alianza, otra fortaleza, por lo menos por esta parte. No sé si se han colocado en otro sitio, no lo estamos viendo. Pero nosotros ya nos volvemos a casita preparando la siguiente incursión que os la voy a explicar ahora mismo. Nos vamos tranquilamente, luego ya construiremos otra torre en cuanto tengamos los recursos para ir a por esta torre y así consecutivamente para llegar a este gigante cuando tengamos que destruir y reventar al décimo gigante. Mientras tanto, pues ya sabéis que lo importante son los osos. Bien, pues ya nos estamos volviendo y lo que vamos a hacer es ayudar a Newsense 2 porque de repente nos ha salido aquí una alianza, ¿vale? Que de hecho lo están construyendo solo una persona, pero claro, ya tenemos que limpiar esto porque estos son molestias. Así que ahora vamos a enviar tropas aquí. Yo voy a enviar mis tropas. Y ya os contaré en los próximos vídeos lo que está sucediendo. Por supuesto, voy a enviar todas mis tropas, tanto unas como otras, porque tenemos que ayudar a defender. De hecho, mira quién está haciendo TP. Newsense, el querubín. Bueno, pues very good. Ahí haciendo TP para destruir esta fortaleza, quitar esa alianza del medio y directamente ya ir a por el oso, porque el oso aún le queda bastante tiempo. Así que, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado. Hemos entrado en guerra con War, hemos reventado totalmente su fortaleza y una torre, que de hecho es que ya aún está saliendo el territorio de la torre, pero bueno, espero que se vaya prontito, porque ya ellos no pueden construir sin fortaleza. Así que amigos y amigas, no os perdáis los próximos vídeos de Call of Dragon, porque aquí Aniquilo y Newsense, toda la comunidad está activa. Muy pronto, más vídeos emocionantes y por supuesto os contaré qué ha sucedido con PM y sobre todo también TA, que estamos ahí hablando con ellos, que ya habéis visto que la siguiente torre está aquí para ir a nuestro oso.